bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal de eh, El Mirador Universitario con nuestro programa del día de hoy de Pensiones IMSS 1997. Nos a su amigo Salvador Rotero Banel. y sobra decir que estoy muy contento porque tengo una gran amiga como invitada. La persona que más conoce de pensiones en México, una estudiosa del tema, una apasionada del tema y que además habla derecho, habla lo que tiene que ser, es la doctora Gloria Arellano Bernal. Gloria. Salvador. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador, un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Este, es un honor para mí poder venir a platicar de este tema que ahorita está candente. Candente, así es. Ella es abogada por la Escuela de Libre de Derecho, maestra en Derecho por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, eh, presidente y cofundadora y socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, coautora del libro estudio e interpretación de la nueva ley del Seguro Social, autora de múltiples ensayos en diversas publicaciones especializadas, miembro de la barra mexicana del Colegio de, Contado, del Colegio de Abogados, perdón. Y ya es la costumbre. No, este... también es casi soy contadora. Sí, claro. Pero además has colaborado muchísimo con la Facultad de Contaduría y Administración hace de la Facultad. Hace muchos años que, que participo, que pues tengo el, el, el honor de que me inviten, ah. este, a, a escribir en la revista, a dar cursos, a dar clases, sí eh, eh, ya tiene tiempo que, que en pensiones eres todo un referente. Gracias, gracias, gracias. muchas gracias. Este, querido, hace una semana platicábamos de las pensiones del de la ley del de la 73, ley de, de la ley del 73 y hoy pues tendremos que hablar de las del pensiones 97, del 97. Sí, eh, <coughs> es muy importante que ahorita estemos todos muy claros que hay tres eh, tres áreas de pensiones IMSS en México que son los de la ley del 73, que ya platicamos, los de la ley del 97, que en este escenario lo importante es que recordemos que son personas que han empezado a cotizar a partir del primero de julio del 97, y el tercer grupo que son a los que les corresponde el fondo de eh, pensiones bienestar 2024. ¿okay? Entonces, hay, hay tres. Entonces, el primero lo... Lo vimos la sesión pasada, del que vamos a hablar es justo del segundo, cómo opera, y, y todas las personas que iniciaron su vida laboral a partir del primero de julio del 97, IMSS y ENISTE, que están en cuentas individuales, eh, la forma como opera su pensión es eh, eh, teniendo en IMSS mil semanas de cotización, en ISTE mil cincuenta semanas de cotización y de lo que hay en la cuenta individual es de lo que se va a formar su pensión. O sea, dejamos el, el esquema eh, de contribución definida, de, bueno, entramos a contribución definida y dejamos el de beneficio definido. Todos estos están en un, en un esquema que permite que lo que cotizas sea lo que tengas de pensión. Ese es el objetivo de la cuenta individual ver, que decir, están en la... Sí, sí, te entiendo. Eh, la pensión del 73 que comentábamos se toma el, el, determina el monto las semanas cotizadas Correcto. y el salario promedio de los últimos cinco años. Así es. Y los que empezaron a cotizar después del primero de julio del 90, o el primero de julio del 97 para ¿En acá, adelante, ya no pueden tomar aquella, no, aquella ley, ya, ya estaba Así en es. desuso y, y entran con esta nueva ley. Así es. Ok. Y depende lo que ahorren, es lo que. O sea, entendí de lo que dijiste. Sí, es, depende es correcto, de lo que yo ahorre. Lo que vas a tener de pensión. O sea, el, 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 la cantidad que tienes en tu cuenta individual es la que te va a servir para distribuirla entre los años, que a partir de los 60 que te pudieras pensionar o de los 65, eso es lo que te va a servir para tener tu, tu pensión. Entonces, Ahora bien. Estarías diciendo que entre más años tenga para pensionarme, puede ser que mi pensión sea mejor. Sí, o mientras más recursos tuvieras, tu pensión es mejor. Pero, ¿qué pasa? En la, eh, la ley, la ley misma, el, tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISTE, señalan en base el, el IMSS en el artículo 170 que va a haber una pensión garantizada. ¿Okay? ok, o sea que, que bueno, pues que si tienes eh, 40 pesos en tu cuenta individual, Salvador, pues que, que, ni modo que, que, que te vamos a dar, ¿no? 40 entre, entre no sé si me quedan 10 años de vida, entre 120 meses, pues, pues no me no va te toca dar, nada, nada, no me toca nada. Me van a dar, no, ni centavos. Ni centavos entonces. <laughs> entonces la ley prevé, tanto para IMSI como para ISTE, una pensión garantizada. Es decir, una pensión que en base... Está, está en el 170 de la ley, donde puedes ver que en base a la, los años cotizados, el rango de salario y el rango de edad, el rango de salario durante todo el tiempo que estés cotizando. Todo el tiempo. Todo el tiempo y el rango de salario te va a permitir tener. Eh, dependiendo de eso hay una tabla en la que se incrementa año con año conforme el índice nacional de precios al consumidor te va diciendo cuál es la pensión que te corresponde. Entonces, eh, ¿cuál es la menor pensión que te corresponde? Esto está en la reforma del 16 de diciembre del 2020 de la Ley del Seguro Social. La Ley del ISSSTE no tuvo reforma. Entonces, la Ley del ISSSTE se siguió igual en esa cuenta del 2007. Nivel... Ándale, esa ahí está. En esa es la que se mantiene, pero la del IMSS sí tuvo una reforma. Y entonces hoy eh, eh, la ley del ISTE tiene una pensión garantizada única, nada más incrementada conforme el índice nacional de precio al consumidor. En IMSS no hay una pensión garantizada única, depende de estos eh, componentes. Repito, la edad: mientras más edad tienes, mayor es tu pensión, mientras más semanas tienes, mayor es tu pensión, y mientras más eh, alto sea tu salario, el rango en el que estás es más alto. Entonces, para que tú tengas una idea, eh, del 2020 para acá, la pensión. Mínima, mínima, mínima son dos mil seiscientos pesos. Eh, hay que incrementarla, y la máxima son ocho mil y tantos que da con el incremento al índice nacional del precio al consumidor diez mil pesos. O sea, pero para esa tendrías que tener 65 años de edad y mil doscientos semanas y estar en el rango más alto de salario. A ver, en el en 25, ¿un más... Sí, 25 o más bien son 11 UMAS, de 11 UMAS en humas. adelante. Ok, si yo estuve un, con un salario de 11 UMAS, tengo 1.250 semanas de cotización que hoy, 1900, de 1997 a la fecha, no ha habido 1.250 todavía. Todavía no. Todavía no. No, no. Entonces son sueños guajiros hoy. Hoy. Pero, pero, pero algún bueno, día algún, algún día, día ya no serán señores sí, guajes porque lo que justo la reforma del 2020 lo que trató es de decir, bueno, a ver, ¿quién va a llegar a 1250 semanas? O sea, 500 todo, son 10 años, son 25 25 años. Más 25. en un en un rubro de, de, de trabajadores que, que son muchos millennials y centennials que son muy brillantes pero que son muy inquietos y que este no les gusta mucho estarse en un trabajo toda la vida no no son como los baby boomers como nosotros pues hemos que hemos estado los... muchos años en un mismo trabajo <laughs> ay Dios mío pero estos niños lindos pues son muy inteligentes digo no es que nosotros no lo seamos pero tenemos otro chip y sí. estos niños lindos pues son gente que muy brillante pero al mismo tiempo inquieta muy emprendedores, entonces dicen, pues sí, me estoy aquí mientras resuelvo el tema económico, pero yo ya estoy viendo mi negocio en otro lado, o sea, es, es, es. entonces alcanzar los 25 años se veía imposible, Salvador. Entonces la reforma en del 2020 dice, no, no, a ver, a ver, vamos a ponérselos a mil, a ver si lo alcanza. Pero para, en el 2020 la bajaron a 750, ¿no? No, Algo. no, no, sí, 750 justo en el 2020. En el 2020. Increíble. Inventando 25 semanas cada año, ahorita llevamos en 800 y tantas. Exacto, porque hay mucha gente que me dice, no, pero pues es que tengo las 750. No, cada año incrementa, incrementa. Hoy, o sea, en el 20, 750, sí. en el 21, 775. Así es, en así el 22, en tanto, este, 25. 800, y en 800, 800 y ahí nos vamos. 800, ¿cierto? Ya estamos hablando de 800 y tantos. Entonces, es más fácil decir, bueno, pues estamos hablando de mil semanas, ¿no? Ese es el, el, el digamos, el, el general, Nueve hoy, y medio años más o menos. Así es. Hoy, hoy, pues, están este, aumentando 25 semanas de cotización cada año, pero ya vamos ahorita en, en más de 800 para que alcancen la pensión. Ok. okay. Ahora, esta reforma del 2020 eh, se, se provoca debido a que eh, es muy Poquita la cotización que realizan los patrones, no, no porque no quieran cotizar más, sino porque es lo que hay, ¿no? Es la obligación. Estaba en, en 6,5 y ahora pasa de aquí al 2031 a. 2000, este, en el 2031 va a ser 11%, ¿no? 11% de Del los salarios solamente. De aportación al patronal. fondo de retiro, al pa de patronal. Sí, no es al fondo de retiro, es correcto, porque es alzar, a cesantía y a vejez. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa en, en esta realidad? En esta realidad, e incluso con esta modificación, lo que está sucediendo, Salvador, es que todo mundo, todos los trabajadores que se están pensionando con el IMSS, tienen una pensión garantizada. Y los próximos 25 años también. ¿Y quién paga todo eso? Pues el gobierno federal vía los impuestos. O sea, el gobierno federal hoy tiene una bomba de tiempo con los trabajadores en este del décimo transitorio. Otra bomba de tiempo con los trabajadores de IMSS con eh, la ley del 73, porque lo está pagando los impuestos. Y tiene una bomba de tiempo con los trabajadores del, de la ley del 97 y de cuentas individuales con ISTE, porque. Pues de aquí a 25 años los cálculos actuariales dan que van a tener pensiones garantizadas okay. para bien y para mal. Para bien y para mal, sí, así es. Ahorita lo a ver, platicamos. déjame entender esto de la pensión garantizada. Tú dijiste que con el, el número de semanas cotizadas más eh, el salario que yo he tenido eh, declarando sí. en esas semanas cotizadas. Ya Olas. llegué a mil, ya tengo 20 años. Okay. Este, estoy hablando sobre todo a los jóvenes, uh -huh. y resulta que mi pensión, con las cifras de hoy, suponiendo que eso se pudiera dar hoy, uh -huh. con las cifras de hoy, pues resulta que me da una pensión de 5 mil pesos. Anda, pues. Que el salario mínimo anda por los siete. Sí. Aclaramos. Sí, pero, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Uh -huh. Mi pensión me da para una pensión de 5 mil pesos. Correcto. Pero yo estoy en un rango pues, de ocho. Uh -huh. ¿Me van a dar la pensión de 5 o me van a dar la pensión no, de 8? No, no te van a dar la pensión de 5, porque es la que te corresponde, porque estás en un rango de 8. No sé, a lo mejor estoy en un rango por la mínima garantizada. No, mi, no, no, pero no, la, 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 a ver, no, o sea, en la mínima, ah, sí, si en la mínima garantizada, o sea, el rango de mínima garantizada, ocho, ocho te van a dar, aunque sí. mi fondo de pensión, lo que yo tengo ahorrado, nada no más, da, me de... ah, ya te entendí, claro, no da más que para cinco, pues ni modo, este, malo para todos los demás que vamos a terminar pagando, esos de aquí, tres adicionales que a, voy a recibir, así es, y que vas a recibir tú hasta que pases a morir, y que va a recibir este, alma maravillosa tu esposa, el 90% también, hasta, hasta que, que Dios la recoja, y así, es cierto, es correcto, no importa, no importa, o sea, el cálculo da para 5 mil, tú recibes. Eso es lo que 8. dice la reforma del, de, del, del 2020, 2020, del 2020, eso es la, la, el tema de la reforma del 2020 para que haya pensiones mayores. Ahora, aquí hay que poner un punto en la mesa, muy delicado. Muy delicado. Mucho se habla y mucho eh, pues les proponen a los trabajadores el realizar aportaciones voluntarias. Tú lo has escuchado, Salvador, en la televisión, en el radio, en las afores. Oiga, pues póngale más dinero para que en esta cuenta que estamos haciendo pues te alcance una pensión mayor. O sea, no, 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 no es eh, incorrecto el concepto, ¿no? ¿no? O sea, si yo te digo, pues mira, Salvador, yo tengo ahí un terrenito que pues ni, ni, ni construyo ni nada, pues voy a venderlo y de esos 500 mil pesos, pues se los voy a meter a aportaciones voluntarias para que crezca mi pensión. ¿Te gusta? Que además, sí, me gusta y además yo como contador y como, como en el área en que me dedico, te diría... Además, vas a tener una deducción, una disminución en tu base del impuesto sobre la renta. Muy bonito, muy precioso. Vamos a aplaudirle vamos a la aplaudirle persona. Vamos a aplaudirle a la persona. Pero que tenga muy claro, por favor, lo siguiente que vamos a decir. Número uno. Mientras tú tengas pensión garantizada, aunque sean tus 8 mil pesos, querido amigo, es para siempre y para siempre para tu esposa. Pero si tú le metes esos 500 mil pesos. Y ya te saliste del cajón de la pensión garantizada. Exacto, ya no me tocan los cinco, ya con lo que no. tengo ahorrado me, me tocan 800. No, me tocan te 20. Me tocan veinte, una chulada. Okay. Muy bien, pero ya te saliste del cajón de la garantía. Entonces... Cada año esto se va a reestructurar. Si lo dejas en la FORE, en las cuentas individuales, se va a reestructurar, se va a disminuir. Y ojalá, querido amigo, que no vivas más que tus recursos. Porque si llegas a los 80, que es bastante probable, primeramente <laughs> Dios, y ya se acabó el saldo de la cuenta individual, ahora sí, pues que Alma Chica se ocupe de ti porque o sea, no, te no quedas sin nada y no tengo nada. derecho a la pensión no, garantizada no, ya no ya te saliste del cajón tú solito fuiste a vender tu terreno y además hacer fui a vender mi... fui a vender mi futuro no mi terreno Así es, y, y bueno, bueno, fuera que fuera un terreno, pero lo que hacen actualmente pues es, pues no sé, viene la participación de utilidades. Yo no digo que no ahorren, por favor, por favor, o sea, soy una no estás, banderada del, del ahorro. ahorro, soy una banderada del ahorro, la, la importancia del ahorro y de la responsabilidad personal de la vejez. ¿A ¿Qué me refiero? A todo a la salud, al, al dinero, al, al ahorro indispensable para no, no, no estar ahí molestando al prójimo, a, a la relación con la pareja, a, a todo. todo. Es un si asunto no depender integral, de los hijos. Que no depender de nadie. Entonces, es una responsabilidad personal. No estoy diciendo no ahorren. No, estoy diciendo tengan cuidado con lo que ha, con su ahorro ¿Y en dónde lo manejan. lo manejan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que qué es aquí el asunto? Pues, si yo me salgo del tema de la cajita de garantía, pues, pues corro ese riesgo y, y bueno, 500 mil pesos, pues, está extraordinariamente lindo. Pero si yo nada más le meto, pues, mi dinero de utilidad, el de los 10 pesitos, pesitos de, de aquel no, anuncio, bueno, bueno, el de los 10 pesitos de aquel anuncio de los diez, molinar. así es. Así es. Entonces. Mucho cuidado con eso. Ahora, otro punto fundamental. En la ley, en la ley eh, de este, del IMS, existe la posibilidad de que tú te pensiones con la FORE en, en la ley del 97, ¿eh? uh -huh. en la Fore o con una compañía de seguros, Salvador. Okay. Okay. Si es pensión garantizada, es con la FORE, no hay nada que discutir. Pero vamos a pensar que esos 500 mil pesos, dices, oye, pues este, a la hora de hacer el cálculo, lo que va a suceder en la práctica, no ha sucedido, pero ese es el, el esquema jurídico y actuarial, la, la FORE te va a dar, con estos de la, del terreno, 20 mil pesos mensuales. Y es muy probable que eh, la compañía de seguros te dé una renta vitalicia. De 13 mil pesos mensuales. Por favor, amigo mío, escoge la renta vitalicia con los 13 mil pesos mensuales, porque estos 13 mil son para siempre. Ah, okay. ok. Incrementados conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. O sea, hasta este... que yo me muera. Y de ahí que, que pasa a tu viuda, y si tienes hijos, a tus hijos. O sea. No es que esto no, pero, pero, pero aquí, si se acaba el saldo, se acaba el saldo y, y, y si tienes, este si, si te cuidas, pues puede ser que a los 80 o a los 85 años, que sí se está viviendo todo eso, este, pues estés en un centro comercial este, haciendo labores de, de aseo, yo qué sé, de algo tenemos que comer. Claro. Ah, o sea, o sea que si es Sí, ¿Hay así, que comer? Ah, sí, 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 claro, pero pero sí se pues, entonces es un panorama difícil es un panorama difícil es un, pano es un panorama fíjate además de difícil muy técnico porque esto pues quién te lo dice o sea nadie claro ahorita digamos no hay mucho que resolver porque como te comentaba y le comentaba a todo el auditorio Todas son pensiones garantizadas. No hay nada que dilucidar, no hay nada que discutir. El que se esté pensionando ahorita, uh -huh. con la ley del 97. En los próximos 20 años va a ser pensión, pensión garantizada. garantizada. ¿Okay? Pero los jóvenes que tienen ahorita 20, 25 años, no van a. O sea, les faltan 30, 40 años o sea, para llegar a los 60 o, o, o 35. Sí. Y ya no va a ser pensión garantizada y van a tener que analizar perfectamente, ya no este lo vamos es, a ver. Ya no lo vamos, esperemos, ¿no? Este, sí, claro, este, pero van a tener que eh, a ver este programa, ojalá la UNAM lo guarde 30, 30 40 años. años. Para que digan, eh, eh, mira, ellos ya no habían 30 dicho que esto puede ser peligroso, sí, o sea, mucho cuidado, porque si yo utilizo un poquito más técnico para que si van a guardar estos 30 años digan, ah, este, el tema es, guardo mis aportaciones voluntarias y las meto en el monto constitutivo para generar la pensión, si esta se sale de la casita, de la aportación, de la pensión garantizada, estoy corriendo un riesgo, nada más que los que lo sepan, si este mismo los 500 mil pesos los meto en la renta vitalicia, entonces... Es, es una buena decisión, pero la pensión va a ser menor siempre, siempre, Salvador, en la compañía de seguros que en la Fore. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí está basado en cálculos actuariales y aquí, bueno, pues esto es a lo a que, que se alcanzó. Acabe, a que se acabe el, el saldo. Así, así es, Entonces, a que se acabe el si saldo. Si yo estoy 100 pesos arriba, o sea, de la, del mínimo garantizado, sí. eh, quiere decir que mi fondo es pequeño. Es pequeño, pero tú te pusiste muy, muy afanoso y, y, y lo oíste. logré. Y lo logré. <laughs> Ay, qué pero tomó esa pensión y... Res... Y metes ese dinero de la aportación voluntaria en el monto constitutivo para la FORI y dices, ya tengo una pensión. Superior. Arriba de la mínima garantía. Soy un buenazo. Un buenazo, sí la hice. Y tomó la FORI. Dígame. Y a lo mejor vivo 15 años y resulta que se acabó. ¿Sí? ¿Y se acabó? Y entonces mi esposa se queda sin nada. Se queda sin nada y tú te quedas sin nada. Y los cinco y... o tres, o a lo mejor dos meses que viva, porque me va a dar un infarto. Porque no viste el programa. Yo porque no, no, porque no escuchaste este programa. Este te vas a quedar. Te vas a quedar sin nada. Regresa a trabajar. A trabajar. Pues, no, porque bueno, pues al el, el súper no vas a la, 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 la tienda de autoservicio, no vas a llegar a decir, oye, mi, pues yo era pensionado, pero ya no, entonces me pueden regalar algo, pues eso no, no existe. No, no existe. Entonces tú, pues tienes que trabajar para contar con recursos para poder comer, para poder pagar la renta, para pagar la gasolina. O sea, es, esto es un tema muy delicado que, que debe de, de tenerse cuidado. Ahora fíjate. Esta es una recomendación muy interesante para esta generación. Vale la pena, o sea, yo, yo creo que, que tomando en cuenta hasta lo que vamos hasta ahorita, ¿eh? que es la, la, de la ley del 97, yo creo que vale la pena, sí. Tener la pensión del IMSS y tener la pensión del ISTE, um, aunque sea pequeñita, la pensión garantizada, uh -huh. utilizar tu saldo de Infonavit o de Fobiste para que, pues para, para hacerte de un, un bien inmueble que te permita tener recursos, ¿no? Este, una rentita y contratar un plan personal de retiro o hacer tu propio ahorro. Pero estar consciente de la trascendencia que tiene el hecho de que tú puedas ahorrar, en es lo que está dando una barbaridad, 11 punto y tantos anual de, 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 de rendimiento, este, que tú sepas y que les quede claro, mira, de verdad Salvador, si a alguien, una sola persona del auditorio le queda claro la importancia, la trascendencia. De responsabilizarse de, de su propia vejez y de su propia pensión, habrá valido el esfuerzo de estar aquí tuyo. Y, y todos sí, los claro. demás. Sí, claro. ¿Sí? Todo el qué? equipo de producción sí. y la propia universidad. Sí, sí. Habrá valido la pena. ¿Por qué? Porque este es un tema con el que. No sé si estaremos para, para verlo, pero puede ser muy delicado, ¿eh? Sí, puede muy, ser muy, muy delicado. Muy, muy delicado por las circunstancias de desconocimiento que se ven. Por lo pronto, pues el mundo vive tranquilo porque pues, son pensiones garantizadas, ya se están dando. Y eh, en un esquema eh, que podría ser interesante, entraríamos en la tercera parte de esto, que es... El Fondo de Pensiones para el Bienestar 2024. Sí, claro, pero mientras tanto, tenemos un problema de que hay que seguir. O sea, en, déjame entender lo que ha pasado históricamente. El seguro se nace en el 43. Sí. Y del 43 al, seten, a, al 97, con las leyes que pasaron, la pensión la cubría el gobierno. Con aportaciones patronales a unos fondos que se entregaban al Seguro Social. Sí, o sea, la entregaba, no, le entregaba, querido amigo, el propio IMSS o el propio ISTE. Ajá. Con esas aportaciones que daban. El propio IMSS, no el gobierno. El Hoy IMSS. el gobierno es el que ha tenido que entrar al quite porque esto. Pero quebraron. esas pensiones, si no alcanzaban, el, el gobierno tenía que entrarle. Pero alcanzaban. Alcanzaban. Porque acuérdate que es un esquema distributivo, es decir, mm. la gente trabajaba, la gente económicamente aportaba, aportaba el patrón, y aportaba el estado a una bolsa a y una, con esa bolsa alcanzaba. Con esa bolsa. Pero alcanzaba. creció la población. Se robaron el dinero, querido amigo. No, no, ese no, es no. punto o sea, ahorita lo tocamos, vamos a o sea, una pequeña pausa, ¿te parece? parece? Y ahorita tocamos ese punto que fue muy importante. Claro que sí. Ya regresamos a, al tema que estamos tocando. Lo cerramos con una noticia que mucha gente le va a dar coraje. Ahorita la vamos a platicar. Héctor Montes nos manda a saludar. Eh, Socorro Barrera también nos manda a saludar. Paty S. San Igual. Enan Domínguez. Eh, la pensión. Eh, nos pregunta eh, Enan Domínguez que si la pensión se puede solicitar en una sola exhibición. No. No, solamente, pero, pero hago la, la precisión, ¿eh? si cumplen los 60 años de edad y no han alcanzado las semanas de cotización correspondientes, acuérdense que ya lo, lo cerramos a mil, este, les pueden dar la totalidad del de, eh, saldo de la cuenta individual, pero solamente, Salvador, si no alcanzaron las semanas de cotización. Si las alcanzaron, por supuesto que no. Es eh, por eso se llama retiros programados o renta vitalicia con o las O Renta vitalicia. Así es, te manda saludar eh, Grisel eh, Rodríguez eh, y Díazel Santillán, que excelente programa. Muchas Estela, gracias. para evitar salirme de la cajita de riesgo. No, de pensión garantizada. De, de pensión garantizada, porque se acabó el saldo, tener pensión garantizada de 2000. Para una ve vejez digna, dos preguntas. ¿Qué estrategias sugieren para mejorar mi pensión, renta vitalicia y retiro programado? Eh, ¿Podría ser parte de la solución y cómo funciona esto en la ley del 97? Uh -huh. La recomendación para todos eh, nuestros, eh, eh, gente que nos, que nos escucha y que nos ve, eh, la, la recomendación es... Eh, Alcanzar las mil semanas de cotización, no importa cuándo, aquí no hay periodo de conservación de derechos, ¿eh? Aquí no, hay, no, no existe. No existe. Entonces, tú puedes alcanzar hoy oh, ya las mil semanas, bueno, ya, esa pensión ya la tienes. ¿Por qué es importante? Primero, porque, bueno, pues es un ingreso en la etapa pues más larga y más importante que se está dando de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, en la que menos ingresos hay. Entonces, es un, es un ingreso chiquito, pero valioso. Y el servicio médico, querido amigo. Claro, eso es importante. Sí, eso es importante. Entonces, esas dos cosas ya quedarían cubiertas. Mi recomendación es, eh, sí, si complementar esta pensión con el tema de un, un plan personal de retiro. Complementarlo con un plan personal sí, de retiro. Muchos, y entre más jóvenes empiecen, mejor mejor. Mejor. Eh, hay muchas compañías de seguros, yo tengo mi corazoncito en una, no les voy a decir cuál. Pero este, pero ahí que estas compañías de seguros son internacionales, muy correctas, y vale la pena que se acerquen, que verifiquen, qué es lo que les conviene y empezar a ahorrar. Y la tercera opción, ahorren ustedes, o sea, pues ser cuidadosos, comprometidos con ustedes mismos y con, con su yo de la vejez Ajá. y decir, a ver, señores, pues si yo no, no le invierto y invierto... Con tu yo en set, del futuro, como dijera por futuro, ahí un comercial de alguna... Pues sí, con tu Así yo es. del futuro y le inviertes, pero, pero es una inversión tuya. Si quieren entrar a las aportaciones voluntarias porque les queda cómodo y es un esquema que les funcione, está perfecto. Nada más no utilicen esos recursos para incrementar la pensión en retiros programados, por favor. Excelente. ¿Ok? Ana Gr dice que muy interesante el tema que estás tocando. Verónica Fernández manda saludos. Rod, eh, Rosale Rosales Reina. Eh, qué excelente programa. Elizabeth también manda saludos. Muchas gracias. Este... Igualmente. Bien, dijimos, se robaron el dinero. Se lo robaron, querido amigo, porque aquí hablamos siempre con la, la verdad. ¿No? Y por eso me gusta invitarte, porque me gusta que la gente escuche la verdad. Sí. O sea, ¿qué pasó? Fíjate, en el 2000, justo en el 2000, el, el, la pirámide poblacional en México era extraordinaria. Es decir, era un país, México era un país de jóvenes, muchísimos jóvenes, muchísima gente trabajando y había muchos fondos ahí debió de haberse realizado una reserva financiera a la que estaba obligada la gente del IMSS y la gente del ISTE para, para precisamente mantener las pensiones para cuando la, la pirámide poblacional pues se, de, se, se disminuyera. ¿Y por qué? Porque el tema es el, el, el compromiso. Fíjate, el compromiso de las generaciones futuras con nosotros era... Yo trabajo, yo cotizo, yo pago los impuestos, yo cotizo, cotiza mi patrón, cotizo yo y cotiza el Estado y se mete a la bolsa para que yo alcance mi pensión, ¿ok? Ese, ese, ese era el compromiso. Pero Salvador, si ya no hay este, población para trabajar, o sea, en 1970, por cada mujer había. 9.7 hijos. Hoy, sí. hoy ya no hay la generación de reemplazo. O sea, hoy eh, tu esposa y tú ya, ya no generaron este dos personas que los puedan reemplazar en la cotización. Eso ya no existe. Y no, hoy, yo no hay perrijos. Y gatijos que son que no cotiza Pero no, no cotizan, cotizan ni a IMSS ni a y, este? ¿Y gastan. Sí, gastan claro. mucho entonces qué pasa con esta situación bueno pues que es como ya esa bolsa se la llevaron se la robaron pasaron muchas cosas hicieron cocoyó hicieron velatorios pero cocoyó y los velatorios y compraron hoteles y compraron el famoso hoteles. Eh, a ver esto fue allá por los 70s, 80s? Mm, que sí, el cocoyó más o menos, más sí, o menos ¿no? por allá lo mismo no este te acuerdas este este centro acuático Huastepec, Guaste no es Huastepec, no, es Huastepec, es es y, y, y cosas así, y bueno, también campos de fútbol, pero el tesorero. Compraron equipos de fútbol, sí, ¿sí? Utilizaron, de utilizaron las pensiones en los ochentas, en los setentas. Es correcto. Utilizaron las pensiones para comprar estadios, para comprar equipos de fútbol. No voy a decir el nombre por respeto al equipo de fútbol. Que no tiene la culpa. Que no tiene la culpa. <laughs> Este, no vayan a querer linchar. No, no vayan a querer linchar, porque además, pues después fue vendido, pero fue muy mal negocio. Y entonces perdieron en, en el IMSS, Guastepec, Guastepec, perdieron en los hoteles, perdieron en pero el. Todos porque no era su negocio, o sea, y se lo robaron. El tesorero de, claro, esa época, de época se llevó el dinero y entonces ya no hay voltearon, bolsa. Voltearon a ver. ¿Y ahora con qué pagamos? Y eso provoca una reforma. Exacto, en 1995 se hace un diagnóstico porque pues el, el gobierno federal, ahí sí fue el gobierno federal el que empieza a pagar las pensiones y las está pagando, repito, las del 73, las del 97 y las del Fondo de Bienestar. Y entonces, con eso se llevaron la bolsa, pues entonces ahora vamos a hacer una reforma que es la del 97 y entonces mira, que cada quien haga su... Propio ahorro. Ese es, el, ese es el fondo de la ley del 97 y de cuentas individuales para este. ¿Qué significa? Yo tengo mi cuenta individual en la FORE que yo elegí, en la sociedad de inversión que me está dando. Me llega dando, un estado de me cuenta. Me llega un estado de cuenta o lo busco, eh, verifico que, que se estén dando los recursos, me responsabilizo de esto, y, y bueno, pues estos son los resultados. ¿No? Así Los es. resultados son pues la pensión garantizada, que es, que es muy parecida a la pensión mínima de la ley del 73, uh -huh. digamos el concepto. Todo que, es nadie muy tenga, uh -huh. que nadie te, que, que no se queden sin nada, pero si te sales por tu, por tu propio interés o por tu propio trabajo, porque así lo decides, pues que sepas qué puede suceder. ¿okay? Entonces, eh, pues eso, así estamos. Así estábamos hasta, hasta. el, prim, hasta el eh, 30 de abril del 2024, que sale la tercera parte de este programa. O sea, es, sí. <laughs> no, no, no. Vamos con, con el tercer acto. <laughs> con el tercer acto de este numerito. Y entonces sale la reforma a la Ley del Seguro Social al 302, la reforma al Infonavit y la reforma a la eh, a la Ley del Iste. Ahora sí, ¿te acuerdas que los del 2020 no es... nadie les hizo caso? Es. A estos niños lindos, ahora sí. Ahora dicen, vamos a entrar en eso. ¿En qué consiste la reforma? O sea, estás estás hablando de las pensiones del bienestar Exactamente, estoy hablando perfecto. Esto okay. acabas de Ahora sí. Entramos a las pensiones Desde del bienestar. El que es el tercer acto. Es el tercer acto de este programa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, eh, solamente, y quiero ser muy enfática, solamente es para las personas que eligieron cuentas individuales en este, o que eso les tocó porque son muy jóvenes, o personas. Que empezaron a cotizar en IMSS a partir del primero de julio del 97. ¿Okay? ok, nada más. O sea, de aquí todos los de la ley del 73 no les aplica, no les afecta, no les beneficia, nada tiene que ver ni les con Les beneficia ellos. ni les perjudica. Así es, así es. Y los y los y, 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 y los del régimen transitorio, porque hay un régimen transitorio, que es las personas como tú y como yo que nos vamos a pensionar con la ley del 73, pero que estamos cotizando actualmente. Así es. Tampoco Tampoco, Tampoco, porque nos vamos a pensionar con la ley. De, solamente a los del primero de julio del 97 en adelante. Las reformas, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? las reformas a las leyes dicen lo siguiente, a las leyes, no vamos a... cualquier al, ley. A esta ley, a la ley del IMSS, a la ley del Issste y a la ley del Infonavit. Dice lo siguiente, las personas que tengan una cuenta inactiva, dos requisitos... Cuenta inactiva y tengan 70 años en IMSS y 75 en ISTE. ¿Y que no han reclamado su pensión? Es, es claro, que ni han reclam que, que tienen recursos, Ajá. que ni reclamaron la pensión ni reclamaron los recursos, el gobierno federal los tomará para formar. El Fondo de Pensiones del Bienestar. Ok. ¿Me puedes aclarar? Porque de esto hay mucho, mucho, se ha hecho mucho ruido. ¿Qué debemos entender por cuentas inactivas? Bueno, fíjate que es importante la pregunta a mi punto sí, de vista, claro. porque mucha gente les está diciendo a la, a, a la. te van a robar tu, 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 tu afore. No, no. No, a ver. A ver, esta pregunta que estás haciendo es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Una cuenta inactiva, y lo dice el propio artículo 302, es la que aquellos trabajadores que no cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS o aliste, que en este caso son 75 años. Pero esta tiene muchas repercusiones, querido amigo, porque esto qué pasa? Quiere decir que si yo estoy en modalidad 40, tengo una cuenta. Activa? No, no, Salvador, no. Si estás en, en cuentas individuales, digo, si estás en modalidad 40 o como trabajador independiente, no, no tienes, lo dice textualmente la modificación, relación laboral activa ante el instituto. Entonces, la primera recomendación por favor, porque ahora, pues me la he pasado, gracias a Dios y a, y a mi profesión, este, salvando cuentas, ¿no? Entonces me, me hablan, no es que mi papá que tiene 75 años de edad y que, pues, no hizo nada, pero le van a quitar sus recursos, ahorita me lo ponen en una relación laboral, o que se vaya a trabajar, pero, pero en lo ya. que sea, en el en el centro comercial que lo admita, en donde los, pero de aquí al primero de julio el señor tiene que estar para poder salvar su pensión y voy por partes, no es que todo se haya perdido, pero por favor, pues todos los que los que no tomaron atención en esto por tanto tiempo, porque si tienes 70 años, pues ya te hubieras pensionado, claro. o hubieras hecho algo, digo, sí, es verdad que, pero no tienen pero, pero No derecho es culpa de ellos, finalmente, el no es culpa de ellos, finalmente, no todo el mundo sabe esto sí. y, y no fueron bien informados, no fueron bien sí. asesorados, no sí. saben que tienen derecho a una pensión o al saldo de la cuenta individual, pero en este momento ni nos puedo pensionar porque, porque no sabemos cómo está su situación, ni se puede ir a retirar el saldo. Hay que proteger esas cuentas. ¿Y cómo las protegemos hoy? Por favor, pónganse a trabajar ya. Que tengan una relación laboral activa, listo para que el primero de julio del 2024, que van a empezar, que ya están tomando los recursos, tienen esa facultad, este, estén, estén salvados los recursos, los recursos. Y, y ya se vea con toda tranquilidad qué es lo que conviene hacer. Ok, entonces, pues así está. O sea, eso es lo que, lo que de pronto, esa es la modificación de la, de la ley, repito, del Seguro Social. Lo del Infonavit también lo toman y se lo llevan al fondo del bienestar. Entonces, esa primera parte es muy... Muy dos, seguro social, eíste. Eíste, se sí, lo claro, llevan. Se lo llevan, se lo llevan. El que, el que. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, número uno, verificar, porque hay aquí otro punto. ¿Qué pasa si eh, ya tú tienes derecho, no tú, sino como beneficiario? Murió tu mamá, murió tu papá, murió tu esposo. Murió mi papá, murió mi mamá, tenían más de 75 años y nunca reclamaron y la nunca pensión. Y nunca reclamaron la pensión. Entonces, pues esos recursos te pertenecen a ti, ¿ok? Si se, si los sí los puedo claro, reclamar. Sí si los puedes, son tuyos, pues si tú eres el, el beneficiario de eso. Oye, pero es que nunca no tuvimos pensión, no importa, tú eres su hijo, su hija. Entonces, número uno, hay que ver esas cuentas individuales que hay. O sea, si no hay cuenta individual, olvídenlo, ¿eh? no 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 se puede hacer nada. Pero si hay cuenta individual, ¿dónde veo si tengo si tenía a mi papá o mi, en la página de internet de la Consar, Ay, le haces clic a donde dice, en caso de que no conozcas el número de seguro social de tu familiar o su nombre, con su CURP y el nombre, ya verificas si hay algunos recursos que rescatar en este momento. Y entonces reclamas eso, esos reclamas recursos? estos recursos ahorita vale la pena o la otra opción, pues si puedes reactivar porque está vivo o por lo que sea, pues pues ya cada caso tendrá su propia solución, pero vamos ya avanzando en ese proceso porque te van a quitar esos recursos. Ahora, punto importante, no porque te los quiten, pues ya ya, qué pena me da el caso. No, 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 no. Tú puedes, ya que estén en el fondo del bienestar, este, hay una ventanilla en la que vas y tocas y dices, oigan, pues es que ese dinero es mío. Y entonces la teoría dice, no, eso no lo he visto en la práctica, que dicen, ah, déjeme verificar. Ah, sí, 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 usted es Guillermo Domínguez, ahí está su dinero. Eso dice la teoría. Pero si eso no funciona, entonces tienes que pasar por la ventanilla y si te dicen, no, pues yo aquí nadie lo conoce a usted, te vas a un juicio. ¿Qué juicio? Pues el juicio laboral ante el tribunal laboral, este, en contra del IMSS, en contra del Infonavit, en contra del Banco de México, si quieres, la CONSAR y hasta el patrón para que pueda poner, pueda demostrar que se hicieron esos pagos de las cuotas. Y, y, y te espera cinco años. este Esperemos que si es el señor de 70 años o de 75, aguante para recuperar sus fondos. Entonces, pues hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Antes del, del primero pero, de. Pero, julio. pero finalmente tendrás derecho por el tema del. De, de dos temas importantes que es ir a la ventanilla donde la teoría dice que te lo van a devolver y la otra que van a hacer que van a hacer reservas pero si no hicieron las anteriores no sé y la otra que es este te vas al, al, al tribunal o sea okay. esos recursos siguen siendo tuyos Ok, esa cantidad que están tomando con este con estas eh, pensiones del, del esta bienestar reforma. Uh -huh. eh, pues eso. Una... No, no, lo que digamos, no es estas todavía no son las pensiones de Bilicet, es los recursos de la re, para crear la reserva. Para crear la reserva, es entre otros qué que bueno, vamos qué a Qué bueno platicar, que, ¿no? que haces la corrección. Sí. Eh, es una cantidad, pues o si sea, a mí me dices la cantidad a mi bolsillo, voy a decir, es un mundo de lana. Claro. Es muchísimo dinero. Sí, son no sé cuántos millones, como 30 mil. ¿no sí, son larga? miles de millones de pesos. Es correcto. Lo que van a tomar. Es correcto. Y entonces la gente dice: Pues con esa cantidad es muchísimo dinero. ¿Va a alcanzar esa cantidad tan grande de dinero para cubrir esas pensiones? ¿Cómo va a funcionar Ahí, esa hacia pensión? Ya vamos. Hacia allá Exacto. Vamos. Okay, te claro. iba a preguntar: ¿cómo va a funcionar esa uh, pensión? Y eh. después vemos. Si va a alcanzar. alcanzar. Correcto, es correcto. Bueno, primero, pues ya vimos las reformas. Segundo, el primero de mayo del 2024 se crea por decreto el Fondo para las Pensiones para el Bienestar. ¿Qué es este fondo? O sea, ¿cuál es? Vámonos por partes. Primero, ¿cuál es el objetivo de este fondo? El objetivo de este fondo, Salvador, es crear un complemento para que las personas que cotizaron a partir del primero de julio del 97 y ya tienen, puede ser que ya tengan pensión o no, a los 65 años acudan al Fondo de Bienestar y les den una pensión, un complemento para que alcancen, fíjate qué interesante, una pensión de 16.777.78 pesos. Pero eso depende, no necesariamente va a ser para todos. ¿Qué pasa si yo ganaba 12.000? No, si, si, si tu pensión no da a, a esta cantidad actual, uh -huh. es, no vas, a, no vas a, a llegar allá. O sea, tú, si tú, por ejemplo, ganabas toda la vida, 200 pesos con la ley del 97, pues no te van a llevar a la pensión de 16 mil. Claro. O sea, este fondo, que, que mucho, es que va a ser el 100%, no, no, el 100% no, porque si eres un trabajador topado que, que gana 81 mil pesos, porque son 2,714,25 diarios a 30, pues son como 81 mil pesos, no te van a llevar a 81 mil pesos con este fondo, no, no, no es el último salario, es un complemento para que alcance como pensión máxima 16 mil como 7, pensión máxima, en este Escenario, okay. 65 años. Es una parte que, ¿y de dónde sale esta parte? Ahí es donde nos hacemos una. No, así es. Sí. A ver, eh, eh, Gloria, yo tuve un sueldo mm, eh, X. No, X no tiene, me tienes que dar el número ah, para que yo ahorita, para que lo podamos Exacto. Ajustar. Exacto. A ver, mi sueldo era, eh, no sé, 10 mil pesos. Okay. Que ese será mi sueldo. Ok. A la hora que me dan la pensión, no me tocan 10 mil pesos. No. Me tocan, ¿qué te gusta? 6. ¿Seis? Seis. Seis. Ok. Y ahora, pues ya tengo, ya tengo los 65 años, todos los requisitos. Me van a poder dar 16 mil. No, no, Salvador, tú no estás en ese esquema. No, 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 no. Es para los que la pensión, la pensión es igual, esto está en el artículo 2 del decreto que crea el Fondo para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo del 2024, para los que a la hora de hacer el cálculo, el cálculo que veníamos platicando en, la, en el segmento pasado, un complemento, una pensión igual o menor a 16.777.68, pero en el No ese voy a mango, subir hasta 16. No, no vas Yo a ganaba subir, 10. No, no vas a subir, o sea, es una pensión que está muy cercana. Ahora, hay un punto que es importante. Todavía faltan reglas de operación para esto. Sí, claro. Okay. O sea, la, eh, hay un. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la unidad de pensiones está analizando, pues, todas estas cosas, justo para, para decir, bueno, qué salario sí, qué salario no, etcétera. Todavía faltan reglas, pero, pero ese es el esquema. O sea, hay puntos que son importantísimos. Uno es complemento a tu pensión. O no llegas a la P tienes 65 años, bueno, pues entonces puedes alcanzar. Así esto. es, me quedan tres minutos y ¿Tres tengo varias minutos? preguntas. minutos? Sí, no. Y me quedan muchas preguntas. <laughs> a ver. Este, ¿la pensión del bienestar es independiente a de la del IMSS y a la del ISTE? No, no, muy buena pregunta. Son complemento de la del IMSS y la del ISTE. Van de la manita, ¿eh? Sí, y, y una pregunta que, sé, eh, que no está fácil contestar y sé cómo la vas a contestar. Nan Domínguez, ¿qué aseguradora y qué plan de ahorro te le recomiendas? No, pues eso sí es, 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 está, porque me corren de, de yo tantos años que he estado en la UNAM. Este, Mira, en realidad te puedo decir, hay dos y la, las dos están funcionando bastante bien en el mercado tú busca este plane busca en internet para que te salgan todas las que están trabajando en esto plan personal de retiro en internet y, y ahí, ahí está escoge son, no, son dos son uh -huh. dos tres máximo ahí ahí escoge habla con ejecutivos de, de ellas que porque les interesa mucho esto y ellos te van a dar las opciones y ya tú verificas que cada caso es distinto cuál te conviene más, pero en lo que estás buscando para que tú puedas encontrar algo valioso es plan personal de retiro. Busquen internet. Pati, esa nos pregunta que si ahora, ella ha trabajado siempre, pero ahora está como independiente. Si, si entra al IMSS como eh, trabajador independiente, ¿pierde la mínima garantizada? No, no, para nada. Genera semanas, ya, ya habíamos dicho, mil semanas mínimo para alcanzar su. Y ya con eso, eh, puede dejar de cotizar, establecer esquemas personales. Fíjate qué buena pregunta. Puede A ser ver. una o dos muy rápido para despedir el programa. Con la ley del 97, ¿recibe menos beneficios médicos que con la ley no, del 73? No, no, muchachos, es importantísimo esta pregunta. Ni en IMSS, ni en ISTE. Reciben menores beneficios que con la ley del 73, es exactamente lo mismo. Ok, ¿Qué, ¿qué aspectos le recomiendas eh, para revisar un plan de seguros de retiro? Mira, lo que te recomiendo mucho es, número uno, pues que sea una aseguradora que, seria. Eh, en general, los que están manejando esto son internacionales. Es, okay. es importante. El rendimiento que te esté dando y los beneficios que para ti sean importantes, ¿no? Porque hay Así muchos es. te dan beneficios, a veces este, seguros de vida, etcétera. Okay. O sea, hay que analizar. Tristemente tengo muchas preguntas. Vamos a tratar de responderlas. pues es que se nos acabó el tiempo. Ah, bueno, eso sí. Y una última, nada más. Dime. Este, de favor, si le puedes dar al público eh, dónde te localizan claro para que, que sí. los asesores, Son porque chupo. ya, los, ya, ya los preocupas. Ya, 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 ya vienen a más a, a preocupar. Me, con mucho gusto, mi WhatsApp personal, yo lo contesto y me dará mucho gusto saludarlos. Es 55 54 04 76 56. Lo repito, 55 540 476 56. Muchísimas Ay. gracias, amigos. Me despido, Gloria. Gracias. Okay. Un placer, Se despide no, no. su amigo Salvador Rotero Banel y les, eh, los invitamos a que nos sigan en la siguiente emisión del programa de consultorio fiscal con un temazo: operaciones simuladas. Muchísimas gracias, un buen día y hasta la próxima.